Pues ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 42 de la serie de New Vegas. Habré empezado un poco silencioso, pero es que no me esperaba este ataque. Ya estamos dentro de las cuevas de Abdon. Habrán recordado que en el anterior simplemente nos acercamos a la entrada porque tenía que ir a dejar todas las cosas a la base de Hopeville, donde es donde la estamos habitando de momento. Pero ahorita esta parte es peligrosilla. Nos salen bastantes aquí adelante. Con cuidado que no se nos acerquen demasiado en lo que Eve se hace cargo allá. Traemos un Psycho puesto. Me lo puse al inicio del video. ¿Dónde quedó Eve? No sé qué le hicieron. Estoy gastando todas las de 10 milímetros de punta hueca. Creo que eso fue todo, ¿verdad? Tenemos enfermedad por radiación, no me la quité en el autodoctor cuando fui. A ver, ¿dónde está Radaway? Ay, muy bien, ya nos quitamos un poquito, espero que con eso reduzca. Y no parece haber ningún enemigo más por este lado. Sí, ya se nos quitó el acceso de Rad que decía, no me digas que aquí me puedo curar. Mira nada más, aquí me podía curar. Radaway se ha agotado, bueno, me lo esperaba. Además, esta no es la salida todavía, creo yo. Atrás puedes investigar, ¿eh? Hay cofrecitos, hay cajitas con Radaways, con estimulantes. Pero no hay nada que valga la pena mencionar. Por eso yo no me quedé de más tiempo ahí, revisando si había alguna otra cosa. Aquí, Eden, no, por favor. Tenemos clavos, llave inglesa, cinta americana, trozo de metal. Me lo llevo todo. Todo es útil. Ahora ya solo tenemos 190 balas aproximadamente. De 10 milímetros. Guardamos por aquí un poco. Esto está vacío, esto tiene algo. Cartón de cigarrillos y botella vacía de Nuka-Cola. No quería agarrar eso, pero ya ni modo, ya lo hice. Paquete de cigarrillos por acá. Más basurita. Y esta. La próxima semana en la increíble odisea del robot Ralphie. Rápido, Ralphie. Si el viejo y malvado General Winters te coge, nunca llegarás a casa. ¡No! ¡Ralphie! ¡Vuela lejos! ¡Vuela rápido! El próximo sábado, el emocionante desenlace. Solo en el canal 9 de Voltec. Eddie, ¿qué haces aquí solo? ¿Y quién ha dejado puestos estos viejos vídeos? Venga, vamos a tu zona de recarga. Mañana nos espera un gran día. ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Tratas de buscar el camino a tu casa? No te preocupes, no permitiré que ningún general viejo y miserable te tome. Yo a veces me siento igual, ¿por qué crees que me hice mensajero? Vamos, Ed, tenemos que ir lejos y hacerlo rápido si queremos llegar al fin de la divisoria. Creo que ahorita que acaba de suceder este pequeño evento, eso quiere decir que aquí se me va a hacer la arrebatación. Terminamos de salir y se me va a hacer la arrebatación. Pensé que esa
explosión, la que hizo caer ese edificio en las profundidades de la divisoria, podía ser cosa tuya. No te mataría, pero casi. Sabía que sobrevivirías, pero no hace falta ir más lejos. Me has traído lo que necesitaba. Esa máquina tuya, precintada en el silo de Hopville. Necesitaba que alguien la desbloquease, la trajera a casa. Ahora la señal es lo bastante fuerte. No hace falta que la sigas llevando. Puedo llamarla. ¿Qué? ¿Ede? ¿Quieres al robot? ¿Por qué? Es un mensajero, como nosotros, y comparte nuestra historia. Si sientes su pérdida, recuerda que podrías haberte dado la vuelta en todo momento. Habrías vuelto a casa y nada de esto habría pasado. Pero tenías que hacer una última entrega. Y por eso sabía que vendrías, mensajero. No podías evitarlo, siendo quien eres. No me vas a quitar a Ede. La máquina que trajiste ahora es mía. Vuelve a casa. La desmontaré dejando lo suficiente para que funcione. Para que se dé cuenta de lo que ocurre. Lo que hay dentro de esa máquina. Eso es lo que importa. Todas estas máquinas, hechas de escombros de la divisoria, y todo lo que se trajo aquí, dentro de su armazón, lleva el mensaje que tú trajiste aquí y hará aquello para lo que está programada. Hacer lo que sea para ir a casa. Los gigantes que hay aquí lo escucharán. Yo llevaré la divisoria a tu hogar, a tu nación. Quemaré su bandera. Como tú quemaste la divisoria, el código de acceso a Big Mountain, Ulises, anulación del comando, Navarro. Ulises ha hecho con el control de Ede. Has perdido a Ede como compañero y todo lo que transportaba se te ha transferido. Ahorita que me acuerdo. Hombres marcados. No recuerdo bien, pero creo que dentro de esta cueva había un Ede descompuesto donde podíamos encontrar una parte de él para mejorarlo. Me suena algo así, puedo equivocarme, pero igual me suena. De todos modos, te digo, antes de irnos de este DLC, vamos a asegurarnos de que hayamos tenido todas las piezas de Ede. Si es el caso de que hay uno aquí atrás, me voy a regresar, tan fácil como regresarme. Y listo. Ahorita ya que llegamos a esta parte grande. Ahora sí, por esta zona sí que va a haber bombas en los muros. Yo recuerdo, sí, ahí hay una. Esa es una mina que hay en los muros y hay que destruir. También a ver si por ahí alcanzo a ver a alguien. No se ve nadie, se ve todo aparentemente despejado y frágil. Pero es todo un engaño y una mentira. Vamos a ponernos la perforación de armadura en la metralleta, que es lo más útil y lo más práctico. De momento no veo ningún enemigo en la brújula. Eso puede ser buenas noticias. Hasta ahora. Nuka-Cola. Estamos cerca de la base del sanguinario. Del grandote. Nuka-Cola. Ah, sí es cierto, pero es que debemos entrar ya armados con Esther. Sí, sí, sí. No me puedo arriesgar a entrar sin Esther. Porque en caso de que no lo pueda derrotar con el lanzacohetes, la voy a ocupar sí o sí. Ya que si te metes a la guarida del sanguinario, es para matarlo. Te vas a quedar encerrado ahí dentro con él y no vas a poder salir hasta que lo mates. Por eso mejor no me arriesgo sin Esther. Ya entro directamente con ella y todo bien. Bolsa de doctor, perfecto. Entonces sí vamos a tener que ir obligadamente de nuevo al Mojave para traer a Esther y unas cuantas bombas atómicas. Nuka-Cola. Guardado. Vámonos por este lado. Sí, creo reconocer qué área es esta. De hecho, cruzando este muro, este, va a llegar. Está la zona del sanguinario.
Pero no sin antes... Hay que analizar si efectivamente tengo razón. Ahí donde se fueron a meter ellos es donde está el sanguinario. Pero ¿cómo es que terminé de este lado? Si generalmente... A ver, le mutilé la pierna. Esperemos que haya sido de utilidad. Hay que acercarnos con las balas de perforación. Espero que esta vez ya no pueda correr. Reventamos un sanguinario con el lanzacohetes. Ya este que queda hay que matarlo a balazos. Perfecto. Sus extremidades ya fueron. F. Ahí donde viste que estaba el tubo este tirando agua, detrás está la guarida que te comento. Mira, vamos a confirmarlo. Hay que hacer un guardado en caso de que accidente, de que me acerque de más de lo debido. Ahora sí, ese es el muro que te comentaba. Dice, la misión que tenemos ahora es la de entrar al templo de Ulises, con lo que ya estamos en la recta final de este DLC. Aquí hay un icono de Ulises, una marca que está en rojo, significa peligro. Guardado rápido, solo te lo voy a enseñar. Oye, espérate, no. Mejor hago un guardado normal, como este que hice acá en Hopville, porque capaz de que algo sucede, que se haya otro guardado rápido mientras estoy aquí dentro y que me quede ahí atrapado, y eso no está bien. Es esto, y aquí vas a encontrar dos cabezas nucleares. Una está ahí y la otra está aquí arriba, pero cuando te quedas encerrado. Cambiamos a los misiles muy explosivos, hacemos otro guardado rápido. Y esto ahorita se va a derrumbar. Mira, precaución. Estos que están aquí, estos cuerpos, hay una holocinta. De hecho, ¿dónde está la holocinta que estoy buscando? ¿Está en la mochila? Radiobaliza de localización de siniestros de la RNC. Sí. Salimos. Datos. Otros. Y esto. Llamada de socorro. Llamada de socorro. Al habla la soldado Grison de la RNC. Llamando a cualquiera que esté escuchando este canal. Mi pelotón ha sido abatido y un sanguinario enorme me tiene acorralada en un lugar llamado la divisoria. Hasta ahora lo he mantenido alejado con bengalas, pero no tengo explosivos para matar a esa puñetera cosa. Necesito auxilio, repito, auxilio. Llamada de socorro, llamada de socorro. Al habla la soldado. Hasta ahí llega. Y este es la soldado de la RNC. Se convirtió en calavera. Ya se cerró. Y ese es el sanguinario. Se llama Raor. ¿Quieres que lo enfrentemos de nuevo? Solo para que lo veas bien, es que seguramente todo pasó muy rápido y no lo viste bien. Otra vez. Quisiera que lo vieras con más detenimiento, pero es un sanguinario enorme y que aguanta muchísimo. A ver, Psycho, Medex y un estimulante. Tenemos adicción. ¡Ah!
¡Vámonos, lo maté! Me metí el Psycho y lo pude matar sin necesidad de traer a Esther, ¿de verdad? Y justo le vacié los 13 misiles muy explosivos. Le volamos los brazos y una pierna. Con él se hace un arma legendaria y única que solamente vas a tener acceso si tienes la suficiente habilidad en armas cuerpo a cuerpo, que creo que se ocupaba 50. ¿Era armas cuerpo a cuerpo o era supervivencia? Porque se ocupa esto, la garra de Raor. Se hace, mira, una pinza más grande que intimida, más de las de un sanguinario normal. Podrás convertirla en un arma si encuentras un banco de trabajo. Sí, pero necesitas daño cuerpo a cuerpo o daño sin armas, una de esas dos, para que realmente sea efectivo todo este asunto. Y ahora sí, podemos cambiar a la pistolita. ¿Pero dónde estaba? Ah, está. Y ahora la otra, que está ahí justo en la entrada. Te digo que es un derrumbe que te deja encerrado. Una vez, si vienes aquí con las armas inadecuadas, este sanguinario te va a destrozar y no vas a poder salir de aquí. Vas a tener que recargar desde otra zona donde hayas estado en un punto mucho más seguro que este. Y ahora, pues a reventar también esta. Por este lado hay unas cajitas de munición, recuerdo. Pues al parecer recordaba mal. No hay nada. No, no hay nada. Qué mal, ni de este lado. O sea, está bien que hayamos matado a un jefe, pero no nos regalan nada por haberlo matado. Pues no. Tal vez lo viste que lo maté muy fácilmente, pero acuérdate también qué es lo que tengo. Tengo el perk de armas explosivas al máximo y aparte tomé 2 bonificaciones que mejoran mis armas explosivas un 40%. Es por eso que también el lanzamisiles hizo tantísimo daño. Bueno, el lanzacohetes. Debes de tomar eso en cuenta para que no pienses así también que si tú no tienes las mismas mejoras que yo y vienes con este lanzacohetes solo así, puede que no lo venzas tan rápido y tan fácil. Ya podemos salir y continuar nuestro camino con Ulises. No está de más la precaución. Espera, que aquí se escucha mucho el sonido del agua. Te digo, no está de más la precaución de haber hecho ese... No me digas que hasta acá cayó uno de sus rifles, wow. Tirador carabín. Mira nada más, hasta acá cayó una metralleta. Solo me quedan 70 misiles. Vaya, vaya. Perfecto. Adoro este arma ya mejorada totalmente. Ahora en la brújula ya no me marca nadie. Ay. Me imagino que fue una mina. Yo no escuché para nada. Ahora lo bueno que traemos bolsas de doctor y nos podemos poner aquí como si nada nos hubiera pasado. Ayuda un poco más de estimulante. Me voy a meter un tercero. Ay, no, todavía no. ¿Qué tiene este cuerpo? Gafas, chapas, munición, no quiero eso. Sigiloso, bueno, me llevo esto. Consideremos que ya no tenemos a Ede. Y explotamos esta cabecita nuclear. Un guardado. A ver, ¿dónde estaba la que habíamos encontrado que estaba en la pared? No parece que sea aquí, creo que es de aquel lado. Hay que avanzar nuevamente. Me encontraba con un enemigo fuerte por esta zona, lo recuerdo vagamente. O eran sanguinarios o eran estos soldados. Creo que estaban en invisible. Por eso estoy en precaución. A ver la metralleta por si acaso.
No me ataca nadie, quizá. Quizá sean los que acabo de matar con el lanzacohetes. Combustible, carga concentrada, líquido quemado pequeño, no. No, no, no necesitamos eso. ¿De verdad no hay nadie? No sé si era un hombre invisible, no sé qué era, pero te digo que recordaba que eran invisibles. Ah, pues mira, no es invisible. El desgraciado está ahí arriba. Esta vez me agarró totalmente descuidado. Muy bien, ya solo quedan 56 cohetes. Tuve suerte de no morir ahí, a pesar de todos los balazos que recibí. Hay que ver si acá arriba alguien de los que maté quedó enterito, o por lo menos alguna pieza de esa persona, y llevarme lo que tenía dentro. Ejemplo, este 12.7 armadura. Es que las armaduras pesan mucho, y ahorita que no traigo AED, pues no es muy rentable llevármelas. Cohete 5 por este lado. Llave inglesa y mano industrial. Esto vale lo suyo, me la llevo también. Bolsa de doctor, chapas, uniforme de acción de Ranger de la RNC. Llave de rueda, Rad-X y Radaway. Un mensaje de las antiguas patrullas que solían habitar aquí este yermo. Una soldadora y me imagino que el traje, ¿verdad? Cazador, chapas, sigiloso, armadura de soldado marcado. Y por acá, estimulante, informe de acción de la RNC, Med-X, Radaway, chapa y bolsa de doctor. Hasta ahí creo yo. Va a ser lo mejorcito que vamos a encontrar. Todavía no está la zona donde viene la armadura final de la RNC. Dije, sí, de la RNC. Hay que seguir avanzando. ¿Esto es un terminal? Ordenador de Jackie. Célula de energía, célula de microfusión, cohetes. Uy, uy, uy. Casi me voy para allá. Aquí me salen enemigos invisibles. No estoy loco. En una de estas partes, quizá cuando me acerque acá me puedan salir, pero de que me salen, en serio. Mina. Esta. Querías matarme de nuevo, ¿verdad? Y por acá, jarra, estimulante, chapas. Peligro. Ahí está. Un tiro y me mató. Falta otro. Ahí viste el puntito rojo, ¿no? No hemos acabado con todos. Hay que meternos otro estimulante. Otros dos. Te dije que había gente invisible. Ambos murieron de la misma manera. Y mira, traía una de las metralletas que a mí me gustan. Eso quiere decir que también traes munición de punta hueca. Con razón me hizo tanto daño. Aunque el que me mató traía un arma de plasma, un arma de energía. Por ahorita creo que ya terminamos con esta zona. Ah, no, espera. Sí, eso de ahí, aunque creo que falta otra parte de esa. Por ahí una y allá hay otra. Pues mira, eso fue suerte. Creo que había dos. Explotaron dos por ahí y mataron al que estaba ahí de arrimado. Ahí no hay entrada, ¿o sí? No parece. Vámonos ya. ¿Cómo reconocer el edificio que estamos buscando?
El edificio que buscamos, bueno, ahorita que nos alejemos un poco del sonido del agua. A ver, incluso yo te diría que intentemos subir acá. Porque me acuerdo que acá arriba había cosas. Cámara, trozo de metal, patatas fritas, limpiador Abraxo. No me refiero a este tipo de cosas, sino a secretos. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Cartucho de 10 milímetros, por favor. Y a ver ahora si podemos llegar acá arriba. Bueno, acabo de pisar otra mina más. Puede ser que sí, que aquí arriba esté una de las que nos faltan. ¿Ves que llegamos con una zona oculta? Y esta sí es una de las que me faltaban. Creo que esta fue la última carga que tuve que destruir para conseguir el logro. Como estaba oculta, yo no había subido hasta acá. Y aquí estaba la muy infeliz. Planta de tratamiento de aguas residuales. Hay que meternos un estimulante y por supuesto componernos con bolsas de doctor. Que creo que acabo de gastar una. ¿En serio? ¿Te vas tan fácil? ¿Se llama espada? ¡Sufre! Con el corazón, mutila torsos enemigos. Y aquí debería haber un buen botín. Sí, se comporta como si fuera una zona secreta. Combustible para lanzallamas, estimulante, mascarilla, MedX, superestimulante autoinyectable. Y aquí más mascarillas y más cositas. ¿Cómo se entra a la planta esta de radiación? Creo que no se puede. Está bloqueada, a no ser que se meta por aquí. Sí, se mete por aquí, ¿ves? Rejilla a la alcantarilla de la planta de tratamiento. No sé si este sea el camino. Bien puede ser que sí, bien puede ser que no. Pero igualmente quisiera saber si hay otro camino aquí en el minimapa. A ver, vamos a entrar. Sí, creo que este es el camino, Nos guardamos rápido. El problema es que como no traemos a Ede, vamos a batallar un poquito. Ya que te imaginarás quiénes van a salir aquí. Otro guardado rápido. Ametralladora del calibre 50, no quiero eso. ¿Dónde están? Ahí están. Nunca me había pasado que tuviera ayuda de este tipo, de esta gente, nunca. El problema es que ya no me queda mucho espacio para andar recogiendo todo lo que me encuentre. ¿Tú qué arma traías? Escopeta antidisturbios. Ya, las armaduras no se las puedo quitar. No tengo tanta capacidad de carga en este momento. Y solo quiero revisar así de paso las cajitas de munición. Esto está vacío, taquilla vacía, vacía. Esto está bloqueado. Archivador, nada de esto es útil. Y por este lado, herramienta, no, vacío. Una computadora, terminal del director. Me imagino que os ha de contar un poco la historia de esta estructura, de este edificio. Entonces quiere decir que es un sitio cerrado. Mira nada más, hay que confirmar en el mapa, mapa local. Es un sitio cerrado, efectivamente. No se puede salir y prácticamente te metes por el loot que hay aquí. Las armas y las armaduras que te dan estos tipos por haber estado combatiendo dentro. Me confundí con otra zona similar que vamos a atravesar. No era esta. Hay un tipo invisible disparándome. No sé exactamente dónde está. Venga. Pero el sujeto es invisible. Acabo de matar a uno. ¿Dónde está el otro? Ya lo vi. Ya lo vi. Dirás dónde estás. Y vi que se alcanzó a distorsionar un poco el entorno.
Míralo, qué listito. Ocultándose detrás de la invisibilidad. Me agrada que a todos los estemos reventando, pero lo que no me agrada es que no encuentro la salida. Debe de ser por algún sitio de estos. No sé, andábamos nosotros por allá. Fue donde nos metimos a las alcantarillas. Pero no sé de la entrada, se me ha olvidado. ¿Sabes? Creo que es por aquí. Todavía no lo confirmo, pero creo que sí. Ahí es donde entramos a las alcantarillas. Alguien me estaba disparando hace un momento. Pero hay que continuar. ¿Ves que aquí hay un puentecito? Aquí Ulises nos pone una marca. Lo que posiblemente quiere decir que vamos por buen camino. Bajamos por acá. Y la marca del camino debe ser por aquí adelante. Seguimos bajando. Dirás, ¿todo está igual? No, porque ahora andamos en la parte de arriba. No andamos abajo. Pero sí, en general andamos por las mismas áreas. Y ahora hemos entrado, estábamos allí hace rato, pero ahora ya entramos. Oh. Tuve tanta suerte de no morir porque justo guardé. Dios, de verdad, qué suerte he tenido. Solo porque tengo 700 estimulantes no quiere decir que no me deba de importar nada. ¿Seguros que sí es por ahí? No me digas que este es el templo de Ulises. Pues bueno, ya sabemos que hicimos cosas mal. Bueno, que hice cosas mal. ¿Que por qué? Para este punto de haber llegado al templo de Ulises, ya me salté mínimo un robot con piezas de Ede. Y en segundo lugar, me salté el edificio que contiene la armadura de combate de la RNC mejorada. Ametralladora 333 de 340. Eso significa que hay que regresarnos a otros puntos. Ya te los mostraré en el minimapa. Pero por ahorita también hay que regresarnos de vuelta a la base. Hay que guardar todo esto que tenemos en exceso, porque tampoco así podemos hacer mucho. Y entonces ahorita te veo antes de que entremos al templo de Ulises. Sí, no puedo creer que se me haya pasado. Mira, aquí estamos, ¿te acuerdas de esta área? La que bombardeamos con los tipos que estaban en esta fogata y después masacramos a unos que andaban por allá. Todo esto lo hicimos con un lanzacohetes, me imagino ya reconoces la zona. Y yo también ya reconocí que allá es donde está la armadura de combate. Viéndolo desde aquí periféricamente, estuve repasando varios puntos para ver dónde estaba la armadura, que es lo más importante. Y en segundo lugar va a ser el robot de Ede, que me acuerdo que estaba por antes de entrar a las cuevas de los excavadores, solo que no detecto bien la zona. Vaya, tengo hambre y por eso me afectó de más. No esperaba encontrarme enemigos, ¿eh? Fruta fresca. Filete y dos estimulantes. Se hizo invisible porque no lo veo. Bueno, no importa, si no lo matamos, no pasa nada. Esta zona la atravesamos, lo recuerdo perfectamente. ¿Sanguinarios? Ay, no. Mira nada más, qué peligrosas se vuelven las áreas. Y nos fuimos derecho hacia allá, nunca nos detuvimos por aquí a ver. Y ese fue nuestro error, ya que al venirnos por aquí
edificio municipal. Nos metemos por... déjame ver, esta es la entrada. Ah, sí, hay que meternos a este drenaje para poder llegar al área que queremos llegar. Este drenaje nos deja más arriba del edificio. Con cuidado porque no estamos solos aquí. Oh, ¿viste lo que acabo de hacer para poder pasar esta zona, no? Me mataron muchas veces. Y solo eran dos. Faltan más. Aquí hay una parte de Ede. Eso que aumenta el rango de las armas, el daño de las armas de rayo. También gana 5 en daño mientras Ede te acompañe. Trozo de metal y basura electrónica. Muy bien, 4 de 5. Sí, la quinta que nos falta, sé más o menos dónde está, pero te digo, no la encuentro. Y ahora, ya que atravesamos por ahí esa jaula, esta es la mejor armadura. Ah, mira. Es esta, material antidisturbios de élite. ¿Ves? Pesa 19 kilos. Y el umbral, pesa 23 kilos y el umbral de daño ahorita es de 19 por la condición en la que está. Pero en general es muy buena esta armadura. Luce muy parecida a la que traemos, pero es mucho mejor. Casco de élite y material antidisturbios de élite. Que como se ve, digo, se ve casi igual. Y además tenemos la misma bonificación de sigilo y todo eso, entonces no hay pierde. Hay que usar un poco el fogonazo rojo porque tenemos que ocupar esa zona. Porque aquí donde están estos de paseo... es donde está el otro Ede. Un guardado rápido para evitar que, si morimos, que no sea por completo. Bien, las cuevas deberían de estar por este sitio, bueno, al menos por este lado. Nos mejoramos la pierna, que acabo de chocar cruelmente ahí. Deben de estar por este lado, o sea, la parte de Ede que me hace falta estaba por las cuevas. Ah, ve, un registro de Ulises. Nota añadida de Ulises, ya 17. Pues le escuchamos, 2 de 6. Serpientes devorándose a sí mismas, a sus propios pecados.
sabía que les había importado hace tiempo. Me hablaron de cómo era crecer en aquel mundo. Todo lo que habían hecho para levantarlo, para protegerlo. No sabían que había desaparecido. Que, sin embargo, en su día les importó. Antes de olvidar su historia, mientras hablaban, seguían viendo la sombra del mensajero detrás de ellos, dando peso a sus palabras. La historia rechazada, el hogar abandonado. Escuché, pregunté, no quedaba nada. Nada que aún llevara la voz de América. Y me dijeron que yo ya había estado allí. Yo y el otro, adentrándonos en la historia más de lo que sabíamos. Me dijeron lo que había en el corazón de la divisoria, lo que allí podía encontrarse, y las palabras para su despertar, y quién tenía que decirlas. Eso que acabas de escuchar es la historia de Ulises con los de la cúpula. Ahí ya escuchaste que prácticamente Ulises los hizo despertar con la pregunta de quiénes son, que no conocen su historia, te lo mencioné en All World Blues, y aquí ya te lo cuenta el mismo Ulises lo que pasó. Al parecer le hablaron de cómo era Estados Unidos antes de la guerra, de quiénes eran ellos, le explicaron que había aquí en la divisoria, qué iba a poder encontrar, bueno, ya todo lo que te dijo Ulises. Y es muy interesante, las cintas yo no sé dónde están, no sé dónde están todas, estas me las encontré por suerte, pero de este sí me acordaba. El Ojo Bod, aquí está la última pieza, y dice, también aumenta su precisión y aumenta la tuya en bats. Salimos y tenemos ya todas las mejoras de Ede. También tenemos la armadura esta de élite, con lo cual ya se puede decir que tenemos lo más importante y lo más esencial de este DLC. Ya todo completado, ya simplemente para entrar al templo de Ulises y hacernos cargo del tipo que está ahí adentro. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Fue un poco cortito, pero ya simplemente nos deshicimos de todo lo de la divisoria. Quizá todavía quedan cabezas nucleares. También veremos si las terminamos para el capítulo siguiente. Pero mientras tanto, sin más que decir, me despido. Y hasta luego.